de Noticias DERP y después de las elecciones generales del día de ayer, vamos a charlar con la concejala electa del PJ de Juntos Avancemos, con Violeta Quirós. ¿Cómo estás, Violeta? Andrés Batistela te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, muy feliz por el resultado y muy feliz por el logro de todo meses de trabajo junto a Gerardo Crespi. Vos sabés que venimos trabajando hace muchísimos años y bueno, cumplimos nuestro sueño de llegar al Consejo y de cumplir el sueño también de los santafesinos y santafesinas, de hacer una Santa Fe mejor y de mejor. De Hola, vida hola. de todos los vecinos y vecinas. ¿Me escuchás bien, Viole? Porque se había trabado un poquito. Sí, ahí te escucho. Ahí está. No, te decía que sí, soy consciente y he vivido todo lo que desde mesas de trabajo lucharon por llegar a esta banca que finalmente conseguiste vos, pero que seguramente es de todo el equipo de trabajo. Y por otro lado hay otra lectura, ¿no? Que es que el peronismo de la ciudad de Santa Fe sigue haciendo elecciones bastante magras. Sí, la verdad que nosotros desde, te vuelvo a repetir, en nuestro espacio, Andrés, hemos entrado dos concejales, a ti lo haremos hilos y bueno, y veremos cómo seguimos. Creo que en este momento nos tenemos que plantear un nuevo proceso político. Y bueno, una nueva etapa. ¿Cómo imaginás, Violeta, este consejo futuro que vas a integrar, que tiene una mayoría, que va a ser una mayoría oficialista automática? Bueno, lo que pensamos hacer nosotros desde nuestra banca es, como te dije, trabajar por los vecinos y vecinas de Santa Fe, independientemente del color político. Creo que cuando nos dejemos de discusiones vacías de contenido entre partidos políticos, ahí es donde vamos a avanzar, vamos a progresar y vamos a mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas. Vamos a llevar al Consejo propuestas. Propuestas reales, propuestas donde todos los vecinos y vecinas de Santa Fe puedan participar y no solo sea un eslogan eso de que vamos a ser la voz de ellos en el Consejo. Realmente los vamos a hacer participar desde los distintos proyectos que tenemos pensado presentar. Y esos proyectos ya los tenés en mente, ya los tienen en mente, ya vos decís, bueno, el 11 de diciembre quiero empezar a laburar en esto. Mirá. Estamos abarcando muchas áreas que nos interesan y que pienso que les interesa a los santafesinos, como por ejemplo la participación de las personas de los barrios, de los vecinos de los barrios cuando se quiere hacer una obra en el barrio, puedan expresar su opinión, puedan decir si es conveniente o no la obra que esa obra se realice en el barrio. Eso lo vamos a hacer a través de la creación de un órgano consultor. También vamos a reflotar la ordenanza que está dormida hasta el día de la fecha de las juntas de veeduría ciudadana, que son las que van a controlar, también los vecinos van a controlar que las obras se realicen en tiempo y forma. También vamos a proponer un alivio fiscal para los comerciantes en el primer trimestre del año. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a proponer que los comerciantes que estén al día con sus impuestos municipales sean bonificados, porque ya sabemos que en el primer trimestre del año merman las ventas, bajan las ventas de los comerciantes por distintos motivos. Y también lo que vamos a proponer es que aquellos comerciantes que estén en deuda con el municipio, con los impuestos municipales, se les haga un plan de pago y una quita en los intereses. Y además algo muy interesante, Andrés, vamos a proponer de que bueno, aquellas personas que quieran instalar un comercio en el primer trimestre del año sean bonificados y no se les cobre la habilitación municipal. Claro, bueno, esto va a requerir, También sí, muchísima negociación, digo, porque vamos a trabajar. Sí, pero también vamos a trabajar para reactivar el órgano de control del transporte. Vamos a también
Vamos a también reactivar las audiencias públicas para que los vecinos opinen sobre los recorridos y frecuencia de los colectivos en el barrio. Bueno, tenemos un montón de cosas, turismo, queremos que se exploten realmente turísticamente las islas de Santa Fe, porque es algo muy, muy bueno para la ciudad, porque va a crear trabajo, tanto en el ámbito gastronómico como en los taxistas, remiseros, va a crear, bueno, van a trabajar los comercios, la hotelería. Bueno, tenemos muchísimos proyectos. También tenemos muchos proyectos para abordar los consumos problemáticos. Como bien sabrás, desde nuestra institución Mesas de Trabajo hemos firmado un convenio con ABRA. Bueno, para hacer un abordaje integral con respecto a los consumos problemáticos. Así que tenemos muchas cosas en qué trabajar y desde el día 1 ya vamos a empezar a implementar los proyectos que nosotros tenemos, pero para que Santa Fe salga adelante. Violeta, bueno, felicitaciones nuevamente por esto que tanto lucharon para conseguir y vamos a seguir charlando. Ahora vas a ser concejal, así que vamos a estar ahí reclamándote también que sigas por esa senda. Muchas gracias. Por supuesto, a disposición y muchas gracias por la entrevista. Chao, chao.